Usted lo sabe, el periodismo es una profesión que no tiene horario, que requiere sacrificio, esfuerzo, responsabilidad y que se hace verdaderamente con pasión, con un solo objetivo, el de servir a nuestro pueblo. En agosto de 1948, la Asociación de Periodistas de Guatemala determinó que cada 30 de noviembre se celebraría el Día del Periodista. En el grupo Albavisión somos muchos los reporteros redactores y reporteros gráficos que llevamos día a día la información de lo que acontece en el país. Uno de los equipos que desde las 5 de la mañana sale de su casa para poder llevar a las 6 en punto la información de lo que acontece es mi compañero Julio Hernández y Denis Zacarías. Julio, ¿cuál es la experiencia más difícil que has vivido como periodista? Así es, Astrid, la verdad es que a diario pues, nos enfrentamos a momentos muy impactantes, pero uno de ellos que enfrentamos junto a Denis Zacarías fue el año pasado, en el 2015, en el Cambrai. Julio, ¿y la mayor satisfacción que te ha dejado este trabajo? Bueno, Astrid, la verdad es de que este trabajo deja muchas satisfacciones, a pesar de que en muchos momentos pues, tenemos que dejar a la familia por un lado. Pero una de las satisfacciones que yo siento es al ver las fotos que ella me enseña, que mi esposa me enseña, cuando mi bebé, a pesar de que apenas tiene un año y dos y tres meses, me ve en la pantalla cuando yo estoy dando estos reportes a través de la televisión nacional. Creo que esa es una de las mayores satisfacciones, poder un día decirle a mi hijo que él también puede alcanzar sus sueños. Julio, muy importantes tus palabras. Y Denis, el encargado de transmitir esas imágenes a la población guatemalteca, ya nos comentaba Julio que la mayor y difícil experiencia ha sido el Cambrai. ¿Cómo te sientes tú de ser quien transmite esas imágenes? Ah, pues se siente duro ver tanto niño fallecido, ¿verdad? Día a día, los reporteros deben transmitir noticias de conciencia social, política, judiciales y de servicio social. Acá le presentamos el informe de algunos reporteros del grupo Albavisión. Al finalizar la jornada laboral, los reporteros y camarógrafos debemos de correr para llevar el material a las emisiones de las 12 y 1 de la tarde. Estamos con el equipo de Vivian Vázquez y Brandon España. Vivian, ¿qué es lo más difícil en este momento? ¿Ya terminaste con tu trabajo? Pues sí, digamos, ya llevo parte de la información que necesito para cubrir el día de hoy. Sin embargo, aún faltan algunas entrevistas. Lo más complicado de la jornada, pues, llegar a dejar material, redactar y locutar. En este caso, el equipo de Vivian es Brandon España. ¿Debes de cargar este equipo a toda la cobertura donde ustedes van? Precisamente, sí, a todos lugares. Pero creo que no importa, ya cuando ves tu trabajo al aire, en el cual le llevas la información a sus hogares, a las personas. Uno de los equipos que también desde muy temprano lleva a usted la información es el de mi compañero Freddy Muralles y Werner Álvarez. Freddy, tú eres uno de los periodistas de reciente ingreso al grupo Albavisión. ¿Cuál es la experiencia que has tenido? Bueno, de por sí a mí el mundo del periodismo siempre me ha gustado. Yo creo que en esta carrera, más que ser una profesión, creo que se trata de pasión y definitivamente todos los días es una nueva historia por contar. Y también estamos con Werner Álvarez. El camarógrafo es el encargado de poder transmitir las imágenes a usted. ¿Qué es lo más difícil de poder hacer este trabajo? Enfocar la tristeza de alguien sin que uno lo sienta y poderlo transmitir también hacia las personas que lo están viendo. Este es uno de los equipos del grupo Albavisión. Sin embargo, también nosotros acudiremos hacia los centros en donde nosotros transmitimos la noticia. Es acá donde las unidades móviles con equipo de alta tecnología tenemos para poder llevarle a usted la información a través de las pantallas. Pero conozcamos quiénes son estos personajes que hacen posible que las imágenes y que las notas lleguen hasta su casa. Estudio móvil.
Acá estamos escuchando cómo el equipo de compañeros está transmitiendo en este momento en vivo. Marlon Arévalo y Aníbal Ruiz son los encargados de poder transmitir estas imágenes. Aníbal, cuéntanos de tu experiencia. Bueno, pues el trabajar en la unidad móvil nos ha permitido pues conocer a muchas personas y estar en varias situaciones, no solo del ámbito noticioso, sino que ir conociendo también y ir aprendiendo un poco más, sobre todo el ámbito periodístico. ¿Pero qué es lo que pasa luego de poder grabar esas imágenes? Los reporteros debemos de buscar el material adecuado para poder transmitirle. Estamos con el equipo de Esther Juárez y Víctor Lainez, quienes cubren la fuente del Ejecutivo. Esther, ¿cuál es el mayor reto como periodista? Ya que vemos que tú estás acá en este momento revisando tu material para poder transmitirlo. Gracias. Sin duda alguna, el reto más grande es poder llevar información, no solo que sea verídica, que sea veraz, sino en ese caso que la población comprenda y entienda el mensaje que queremos llevar hacia donde ellos están. Y es que su compañero camarógrafo Víctor Lainez es uno de los camarógrafos con más tiempo de laborar en el grupo Alba Visión. Don Víctor, ¿alguna experiencia que usted nos pueda comentar acerca de su trabajo? En relación a las experiencias, muchas experiencias, pero lo más importante es estar siempre ayudando a las personas y traer la información de lo que siempre hemos recomendado. A través de este reportaje nosotros quisimos llevarle a usted lo que día a día hacemos como periodistas para que usted esté informado. Pero este trabajo yo no lo hubiera hecho solo, sin la ayuda de mi compañero camarógrafo Mario Osorio. A él le toca pasar al frente en este momento para que usted lo conozca y pueda tener la información también del trabajo que él hace en este momento. Mario, ¿qué es lo más difícil de trabajar conmigo? Alarán. Mi pregunta más difícil. Solo tenemos como media hora de disco, entonces mejor dejémoslo ahí. Bueno, con esto nosotros terminamos este reportaje.